Tilipulo tiene un gran valor histórico, ya que en este sitio se reunieron los patriotas latacungueños para firmar el acta de independencia de la ciudad el 11 de noviembre de 1820. El monasterio original fue construido alrededor de 1680 con el nombre de San Juan Bautista de Tilipulo. Inicialmente, esta hacienda perteneció al cacique inca Sancho Acho, que representa la más importante construcción de la hacienda. Con material diverso, piedra, pómez y bloques de calicanto, Tilipulo es un lugar mágico, aire puro, ambiente tranquilo y maravilloso. El viejo reloj de sol, el eucalipto de 150 años, 6 patios, 14 habitaciones, una laguna artificial. En la parte trasera de la casa está el calabozo, una especie de pozo, y claro, están los muros de piedra pómez, pegados con una mezcla de sangre de animal, miel de caña, sebo, huevos y barro. Tilipulo es historia, arte y tradición. Vive la adrenalina, el rugir de los motores, máquinas preparadas para soportar las duras pruebas del 4x4, pilotos experimentados, amantes al desafío, poniendo a prueba su destreza, en homenaje a las fiestas de la Tacunga, ciudad pensil de los Andes. El Club Cotopaxi Aventura 4x4 te invita a la cuarta copa Cotopaxi Aventura este día sábado 17 de noviembre desde las 8 de la mañana en la hacienda Tilipulo. Valor de la inscripción, $100 por vehículo, mínimo 2 y 3 personas en las categorías de 0 a 1999 centímetros cúbicos y de 2000 en adelante. Inscríbete ya en las oficinas del club. Participa y gana fabulosos premios este sábado 17 de noviembre en Tilipulo. El reto te espera.